Hola, hola familia, buenos y bendecidos días. El día de hoy es domingo. Aquí está Beto y Alesia. Hola familia, ¿cómo están? Y estamos listos porque gracias a Dios nos vamos a comprar el piso y todo lo que necesitamos para el piso, ¿verdad, Chaparro? Así es. Vamos a ir a buscar, a ver cuál encontramos. Es temprano, bueno, no muy temprano, pero sí es temprano. Entonces ahorita nos alistamos. Fíjense, les muestro, yo aquí ya desocupé todo mi vanity y algunas cositas que tenía acá también ya las desocupé. Porque Beto ya va a empezar a poner el piso. Bueno, yo solo no. Bueno, él y un amigo que le dijimos, que le pedimos ayuda, lo van a poner. Ahorita Brandito ya está abajo, ya nos vamos y les pido disculpas por mi granote. Beto dice que no se nota, pero yo sí lo noto. ¿Sabes qué fue? Te comiste muchos chocolates en Halloween. ¡Oh, sí! Comí chocolates. Y tu hermana Rosy dice, ¿te salen granos? Dices tú, no. Bueno, ella dijo, Eli, ¿te salen granos con los chocolates? Y yo le dije, no, pues nunca lo he hecho de ver o nunca lo noto. Y me salió justo me atarragué de chocolate y se me salió un grano aquí y sí, otro por acá. Y bueno, familia, les voy a enseñar la carpeta cochina que tenemos. Sucia que tenemos y por eso la queremos cambiar. Okay. Miren, así está de sucia. Por eso es obvio que tenemos que cambiarla. Ya la verdad yo ya no la limpiaba ni la lavábamos porque nuestro proyecto era cambiarla. Aquí a alguien se le ocurrió limpiarla con clarasol. A Eli. ¿Quién fue? A Eli. A Eli. Yo quise limpiar unas manchas y vean lo que pasó. No, muy mala idea. Miren, esta carpeta tiene aproximadamente... ¿Cuánto tiempo tiene? 13 años. Como 13 años, miren. Y no, pues sí, sí necesita la verdad cambiada, así que no vayan a decir, ay Eli, pero si ni necesitas. Y también porque la carpeta la verdad guarda mucha suciedad, ¿verdad? Sí, aquí arriba se junta mucho el polvo, ¿no? El polvo. Y abajo no, se nota que no. Abajo se ve más limpio, pero yo creo es por eso, porque como hay madera, como que luce más limpio. Y aquí arriba yo limpio y limpio, sacudo y aspiro y todo. Y siempre le digo a Beto, arriba siempre siento bien sucio, pero yo creo que, como él dice, es la carpeta. Y también dicen que allí, aparte de que guarda mucha suciedad, guarda pues polvo y eso es lo que les causa mucha alergia a los niños. Y la verdad yo creo que tienen mucha razón. Es como si hubiera mucho pelito, como si fueran de pelo de animales y todo eso. Y bueno, familia, ya nos vamos, así que acompáñenos a buscar el piso, a ver si encontramos, como les digo, uno económico, porque pues no nos alcanza. Y del mismo color, ¿no? Porque y que, ajá, por eso llevamos la muestra del que ya tenemos. Sí, por eso llevamos la muestra, la tablita del que tenemos abajo en la parte de abajo de la casa. Tu cinto. Porque queremos ver si hallamos uno parecido, pero nada más parecido, ¿verdad? Porque pues ese de abajo es más carito. Sí, el de abajo, pues como ya lo dijimos, es madera, entonces, sí, papi. Entonces vamos a buscar uno, aunque sea de los que hay, pues, como laminados o algo así que acompáñenos a buscar, ojalá que les guste, y pues Beto ahí se va a aventar el piso con un amigo de él, y las escaleras, ya les dije, también las va a hacer él, así que yo no sé qué. Las escaleras comenzó con la idea de una hermana, me mandó un YouTube video, me mandó un video y dice, mira que con $80 puedes hacer las escaleras, pero resulta que los $80 es cuando levantas la carpeta y abajo ya tienes madera de pino, entonces lo único que necesitas gastar es en la pintura, el stain. Y pues así salen las escaleras en $80. Y pensabas que así eran las tuyas. Sí, pues yo ya levanté la carpeta y resulta que no, que es puro, es madera reciclada, es plywood. Uh-huh. Y entonces pues, ¿qué, mijo? A ver. Ya no sirve. Sí, así que pues vamos a buscar Pues vamos a buscar también el piso. Todo,
todo el material para las escaleras. Sí, porque... material para la escalera, a ver cuánto sale, ¿no? ¿Y cómo se ahorra para esto? Pues, cada semana echándole 40 a una cajita, a un marranito, a una alcancía. Así ahorramos. Él me fue dando dinero y yo lo fui guardando y guardando y guardando. Y ya cuando se acabó, como que un poquito que nos alcanzara para esto, pues... Pues ahora sí fue que nos animamos. Mientras, pues no. Todo es pasito a pasito, pues como ya les dije. Así es, familia. Así que acompáñenos a ver lo del piso y ojalá que no se aburran. ¿Qué dices, Ani? ¿Que hoy no los traemos a la tienda de decoración? Sí, no los traes a la tienda de decoración. Pero mira, ya dice la vida. Wow, Christmas decorations. Algún día voy a comprar algo así, miren. Para fuera de la casa, así. La única fecha que me gusta decorar es en Navidad. Para que no se aburran, llévatelas a él. ¿A la decoración? No. ¿O a los productos de limpieza? Wow, mira las luces también. Bonitas. Aquí traemos la muestra. A ver. Traemos la muestra de la casa. Este es el piso que tenemos, ¿verdad? Sí. Para que por lo menos quede casi, casi igual y no quede chile con huevo, chile, como decimos allá. Chile con huevo. En México, o sea, que no quede todo abajo de un color y arriba de otro. Con huevo. Este se parece, pero... No es el mismo ancho, tamaño, mismo anchor, ¿no? Y es diferente al color. No, es diferente al color. No, descartado. ¿Quieres caminar? ¿Y este? Está muy ancho también. ¿Está muy ancho? Sí se parece. No mucho, no porque mucho. Este es liso. Y ese es rústico. ¿Cómo se le llama? ¿Como rústico? Como rústico, como... Con heridas en el corazón. Ay, no. Ven, aquí hay carpetas. Viejo, ¿no quieres carpeta? No. Why no? No, ¿por qué? ¿Este se parece? ¿No has visto el color? No, no es ese. Ah, esos son chiquitos. Mira, este es el que usé. Ahí está, es ese. Pero es madera, pero mira cuánto cuesta. Sí. $3 cada tablita de esa. No, ¿esta? El pie cuadrado, niña. Oh, bueno. Pero abajo se fueron como $3,500, entonces eso no quiero gastar esta vez. Hay que tratar de ahorrar, ¿no? Sí, no. O sea, de $3.48 hay que tratar de que sea como de $2 el pie cuadrado. Ok, de uno y algo, $2. Pero esa es madera. Esa. ¿Y entonces la que quieres o la más barata? Pues vamos a ver si encontramos de la algo que sea como laminado. Ah, ok. Me estaba diciendo Beto que vamos a buscar un laminado porque esos son más económicos, ¿verdad? ¿Preparo? Sí. Mira, pues aquí hay un parecido. Mira este laminado. Y vale $1.99, mira. Ah, ese es laminado. A ver, y es el mismo anchor, casi. Uh-huh. Yo creo que no se le... Pero a ver, ¿se ven igual? Es un poquito la diferencia. Y también tiene un poquito de... De raspadas, de rayadas. De heridas en el corazón. Oh, pero ese está bonito y está a buen precio, miren. Mira. A comparación del otro, este está a $1.99. Mira, chaparra, oh, wow, miren, este sí, Beto. Es igualito, ¿verdad? Sí. ¿No se ve igualito en la cámara o no se ve por el color, poquito, verdad? Un poquito, pero así, sí. Mira. Mira, sí, sí se ve igual. Y mira, tiene las mismas rayadas, ¿no? Sí, está maltratado como este. Y mira. Tiene rayaditas como este. Mira el precio, $1.59. No, este ¿no? Este sin duda. Sí, aunque chaparro. No es la misma medida, pero va a ser arriba, entonces no creo que se le note que es diferente anchor. Sí, yo creo que ese está bien, porque sí, ¿verdad? Este está perfecto, miren, se parece mucho porque tiene es casi igual.
tiene como los golpecitos, las rayaditas, sí, que tiene el que ya tenemos abajo. Y aparte, chequen el precio. Está muy buen precio. Comparado al otro que lo compré a $358. $358. Y fue hace tiempo. Sí, como entonces. 7 años. Uh-huh. Entonces yo creo que va a salir casi la mitad. Si en el laminado, otro laminado, creo que este dicen que no se raya tan fácil. Y este sí tenemos un problema en la casa. Oh, sí, luego se raya. Bueno, se talla feo y sí se raya porque es madera, madera. ¿Entonces este no se raya? Pues no se raya tan fácil porque es laminado. No, pues este sin duda alguna. Ok, sí, pues vamos a hacer el pedido, ¿no? Sí, vamos a pedir. Vamos a hacer el pedido de ese y aparte abajo necesitamos, se le pone una, como esponja, porque no va con glue, solo va entreverado. Nada más va como que pones uno, pues lo pones ensamblas uno con y el otro. Se laquea con el otro y así. Pues este está muy barato. ¿Y tú cómo sabes todo eso? ¿Cómo sé todo esto? Oh, porque veo YouTube y porque ya me hicieron el piso abajo, entonces yo miré. Okay. Y esta es la esponja que va abajo, pero es la más barata que existe. Okay. Entonces la otra vez yo compré este. Que es para que también la tabla cuando la pises no truene, no suene. Para que quede macizo. Quede, sí, pero es una esponja que protege humedad y te digo, para que la tabla no esté encima de otra tabla. Es como una esponjita, un colchonado. Uh-huh. Así que bueno, vamos a hacer el pedido de este y que nos arreglen un carro, ¿no? Sí. Vamos a necesitar. No les he dicho que aquí va Alesia, miren, está dormidita. Mi gordita. Somos, ¿qué dijiste? ¿Que somos qué? Barateros. Ahora characheros. Ahorrativos. Mira, chaparra, sí los venden. Oh, ya wow. Viene listo. Nada más se corta a la medida del escalón. Se clava. Pues se pone glue abajo. No, yo creo mejor clavado. Y ya tiene el filito abajo, mira. Ya tiene la forma de escalón. La forma de escalón, ya nada más también necesitamos comprar el stain, la pintura. ¿Y qué color va a ser de veras? Pues del mismo color. Ah, okay. ¿O quieres escalones qué? Grises. Y el piso café. Cuidado con la tabla y la mina. Oh, wow. ¿Y de estos cuántos vamos a usar? ¿14? Pues vamos a usar 14 porque los conté y son 14 escalones. Uh-huh. ¿Y luego para lo blanco, lo de en medio? Pero, eso te iba a decir, también se ocupa ves que va el escalón y luego hacia arriba. Uh-huh. Entonces también nos venden aquí. Bueno, ya se quiere ir porque aquí no hay juguetes. Papi, espérate. Mira. Oh, esa es la parte de en medio. Los vende, ¿no? ¿Y si le queda? Pues se corta, también se tiene que cortar a la medida. ¿Y aquí no te los pueden cortar? Tal vez sí, pero ¿para qué andar en vueltas? Yo confío en ti, chaparro. Yo sé que te vi. Yo sé que te van a quedar al 100. Ok, nomás te acuerdas de mí. Y pues ahí se lo voy a estar grabando, les voy a estar grabando cuando ande ahí peleando con la carpeta, quitándola, porque él la va a quitar, obvio. Ahí nosotros, pues, yo le voy a ayudar también. Yo la voy a quitar, yo. Ok, ¿y aquí qué, chaparro? Oh, aquí tenemos como los escalones no vienen pintados, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos que comprar el stain. Español, por favor. Stain. La pintura. La pintura para pintarlos, ok. Mira, oh. Es este, ¿no? Mira. Sí, ese. Sí. El expreso. Sí, ese mero es. Expreso. ¿Qué sería este, mira? Expreso. Sí. Pero antes del expreso se tiene que echar el primer. Como ustedes. La prebase, como el maquillaje. Para que pegue. Uh-huh. Y para que no se vaya de paso esta. Uh-huh. Y se coma demasiada pintura. Entonces, mira, es este. Pre-stain. El primer, el pre-stain, antes. Okay. Uh-huh. Ese va antes de... Para que no se consuma
La pintura. La pintura. Uh-huh. Y al final necesitamos un gloss. Este es como muy brilloso, este nada de brilloso. Y este semi brilloso. Entonces yo creo que el semi brilloso, ¿no? El semi gloss. Pues no sé, ¿tú? Yo creo que sí, está bien ese. Semi gloss. ¿Seguro que sabes lo que estás comprando? Óyeme, YouTube ha ayudado mucho, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Qué mamá? Ay, ya miren, se ya despertó Alicia. ¿Qué mami? ¡Tesoro! ¡Tesoro lindo! Ok. Y para eso vamos a picarlo con... Sí. Con un guante, ¿no? ¿No es con brocha? No. ¿O no? Es con una, Con un guante, pues, rasposo. Con una... Rack. ¿Garra? ¿Se dice garra? Garra, sí. Trapo. Con un trapo. Ok. Córtalo. Bueno, chicas, familia, ya llegamos. Ahí ya está todo. ¿Todo el material? ¿Ya es todo? Ya es todo. Y gracias por ayudarme, ¿no? Pues yo me vine con los niños. Se durmieron. Sí, así es, familia. Eli me trae como su burro. No, pues tú dijiste que tú podías solito. Ya, entonces ya, descargado. Y bueno, ya vieron que Beto ya bajó todo, ya llegamos. Brandon llegó dormidito. Bueno, familia, ya así quedó, miren. Bueno, ya terminamos de quitar la carpeta de las escaleras y un poquito de la sala. Nos faltan los cuartos, pero ahí vamos. Miren, ahí está. Allá tengo muchas cosas que sacamos de los cuartos. Este baño, perdón. Este cuarto también ya está vacío. Le quitamos la carpeta. Ya solo faltan estos dos. Este y ese. Como ven, tengo todo bien desocupado para seguir quitando. Miren, como les dije, ya tengo vacío ahí. La cama vacía. Pero sí, muy contenta de este nuevo proyecto que gracias a Dios al fin podemos empezar a hacerlo. Aquella también, ¿no? Aquella ventana. A
a ver cómo está quedando. Bueno, familia, este cuarto ya quedó, hasta se me llegó. Ya está todo, así que ahorita le voy a dar una mapeada, una limpiada para quitarle un poco el polvo de lo que hay y ya después lo voy a limpiar un poquito más mejor. ¿Cómo ven que Alesia se quiere chupar el dedo y le voy a dar pau pau? No, no, Alesia, no. Mm-mm. No, 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 no. Quiño, 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 quiño. Y pues, vean, me greñieron mi cabello. Ajá. Un poco cansada. Ya son las... Ya dije. El caso es que ya se me llegó la noche. Ya todos están dormidos. Brandon está dormido. Beto está dormido. Y Alesia ya está. Ya se está queriendo dormir. Y me acabo de dar cuenta que son las 11 de la noche. Así que pues yo me despido porque todavía me tengo que bañar. No me he bañado. Se me llegó la tarde. Y pues en el próximo vlog seguimos con el procedimiento de cómo va quedando mi casita, la parte de arriba de mi casa, con ahora con el piso de madera. Muchas gracias por ver, familia hermosa. Por favor, no olvides regalarme tu like si es que te gustó este video y también suscribirte si no te has suscrito. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima.